Calle de Chancay, ¿cómo está el puerto? ¿Cómo está, amigas y amigos? Está armando ya, yo hago todo la maquinaria completa para la transmisión que lo sabe hacer solamente Radio Lid de Chancay, Perú. Está ahí, está, a ver, vamos a ver, amigas y amigos, primeramente la Plaza de Armas, ¿cómo está? Vamos a ver cómo está la Plaza de Armas primeramente, ya, y a los que nos están saludando, muchísimas gracias. Felicidades a ustedes, feliz año a don Fabio Canevaro y en Chancay, feliz año. A toda la gente de Chancaío, a toda la gente del Cono Norte, ¿verdad? A todos ahí en la playa Acapulco. La señora María Ruiz, un saludo por Año Nuevo. A todos nuestros buenos amigos en el Cono Sur, nos vamos al Puerto Santa Rosa, Peralvillo, La Salina, Chaclimar, Pasamayo, toda Aucayama, amigas y amigos, todo en diferentes lugares donde están con nosotros ahora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este año que ya se va. Amigas y amigos, 7 minutos, ya 7 minutos para las 00 horas, 7 minutos para las 00 horas. Vamos a ver el control que tenemos, vamos a ver cómo están las cosas, señora, señor. En el hospital está todo tranquilo, en el hospital está todo tranquilo en este momento. En Huacho también nos pasa la voz que está todo tranquilo. Vamos a ver, todo tranquilo en Huacho en este momento. Nos están reportando de Aullón. De Aullón también tenemos ya la información. Vamos a ver si Bonnie de Guaral nos puede dar ya alguna nota, alguna información, solamente chiquito nomás, solamente como estamos, todo tranquilo, nada más, así rapidito, porque no podemos salir, los minutos nos ganan, amigas, amigos, aquí los minutos pasan, bienvenidos, a nombre de todos los que integramos Radio Lir, un feliz año a nuestra audiencia, amigos, un feliz año a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos en todo el mundo. Gracias por haber estado con nosotros durante este año que ya se va. Muchísimas gracias a toda la gente en el mundo entero donde llegamos con nuestra señal, en México sobre todo, amigos, amigos, México que está pasando problemas también como nosotros, todo el país, todos los países que están pasando estos problemas, ojalá que ya termine con esto también, señoras y señores. Queremos la paz, la tranquilidad, paz en cada uno de los hogares, como siempre lo hemos pedido toda la vida. Señoras y señores, Radio Libre, un saludo para los muchachos Serenajo de Aucayama que también están con nosotros. Dice, hasta el momento todo tranquilo en Aucayama también en este momento. Todo tranquilo en Aucayama. Amigas y amigos, bienvenidos. Ahí está Segundo Aguirre, nos está llamando también. Dice que todo tranquilo por su sector. Todo tranquilo por su sector. Toque de queda, amigas y amigos. Es el toque de queda que estamos cumpliendo ya. Todo el mundo debe estar en su casa. Ya nadie debe estar en la calle, ¿no? Vamos a esperar. Vamos a ver qué información tenemos de otro sector. Mientras recibimos la señal acá, está Gina recibiendo todas las informaciones, amigos, amigos, todas las informaciones. Vamos a ver si ya está listo el dron, amigos, amigos, que se está colocando en este momento. Ya está funcionando el dron. Ahí está Joao preparando todo eso con dos personas más que está ahí trabajando, amigos, amigos, para tener toda la información, para ver qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y qué es lo que pasa en diferentes partes del mundo. Señoras y señores, a todos nuestros amigos, dice que todo está tranquilo, estamos celebrando en Chile, con una preocupación tremenda. Dice que en Chile, señoras y señores, acaba la fiesta, inmediatamente vienen las cosas, dice fuerte, ¿eh? Dice que todo el mundo se va a guardar, todo el mundo se guarda, porque la cosa está brava también, la cosa también no está bien allá en Chile, ¿ya? Viene la cuarentena, posiblemente acaba la fiesta, inmediatamente entran a la cuarentena allá en Chile, amigas y amigos, es la información que nos están entregando. Amigos, ya 5 minutos para las 00 horas, amigas y amigos, 5 minutos para las 00 horas, hora peruana, hora chancayana. Un saludo grande para toda la gente en Guaral, amigas y amigos, a toda la gente. Ya faltan 4 minutos para las 00 horas, señoras y señores, bienvenidos a nuestra programación. Bien, saludos para toda la buena gente. Estamos con Gina, vengo el otro micrófono, podemos darle un ratito. Tiene informaciones, adelante, Gina. Muy buenas noches. Nos escribe Luzmila Andrés desde Córdoba, Argentina. Dice, feliz año a mi familia en Lima, Chancay, Chancaillo, a tío desde Córdoba, Argentina, y a todos en mi querido Perú, la familia Andrés Valenzuela. Nos escriben que en ese momento están viendo la transmisión. También un saludo en Argentina para Rosita Vázquez en San Martín. Está ahí en este momento. Nos está escuchando también. Nos está viendo, ¿eh? Nos está viendo, amigos, amigos. Ahora, ahí está conectado ya el Bron. Arriba estamos viendo cómo está Chancay. ¿Cómo está Chancay, amigas, amigos? Vamos a ver, líder desde Chancay, Perú. Un abrazo para ustedes, amigos. Faltan dos minutos para las 00 horas, amigas, amigos. Estamos en toque de queda. ¿Reventarán cohetes? Vamos a esperar, todavía faltan
Minuto y medio, falta minuto y medio, amigas, amigos, para recibir el nuevo año. ¿Cómo vendrá este nuevo año, señoras y señores? Felicidades a toda la buena gente, los buenos amigos en el mundo entero, desde Chancay, Perú. Radio Líder, una voz chancayana, como siempre, hoy trabajando, todos estamos trabajando, amigas, amigos, para venderles nuestra programación, como lo sabe hacer solamente Radio Líder. Estamos en todo el mundo en este momento. Tu amigo Juanildo en Japón, ahí está, dice que todo está perfecto por allá, nos está viendo muy bien, ¿eh? Nos está viendo muy bien, amigas, amigos, es Radio Líder de Chancay, Perú. ¿Cómo están ustedes, amigos? Un minuto para las 00 horas, amigas, amigos. Falta un minuto para las 00 horas, señoras, señores. Radio Libre de Chancay, Perú. Un abrazo grande para toda la gente en los diferentes pueblos jóvenes, en los barrios humildes, en los lugares más humildes. Nuestro saludo, nuestro abrazo. Más saludos. Adelante, Irlanda. Faltan escasos minutos, ¿eh? Saludos desde Tuluá, Colombia, a la familia Elvis Villalobos y Ramos Villalobos. Nos escribe Jean Paul, que en este momento está viendo la transmisión desde Tuluá, Colombia. Un saludo para nuestra amiga Jessica López, cantante mexicana, también canta música mexicana en Colombia. También para el mariachi México-Colombia, también nuestros amigos por allá en Ecuador. David Ocaña en Ecuador, amigas, amigos. Nuestro amigo David Edwin Vega allá en Puerto Rico, que también están viendo Cuara. También están viendo Cuara allá, amigas, amigos, en Puerto Rico. Señoras y señores, en todo México, donde está llegando la señal nuestra. Muchas gracias a ustedes, amigos, a nuestro amigo Vicente Holguín, de Radio y Televisión Mexicana. Amigas, amigos, es líder para nuestro amigo Edwin Alvarado también. Edwin Alvarado, él es peruano, chancayano, no, de Zapozoe, él canta baladas. Edwin Alvarado nos está viendo también, nos está chequeando, nos está dando todas las informaciones, amigas y amigos. Hay mucha preocupación, amigas y amigos, vamos a llegar, vamos a recibir, vamos a ver, ¿falta todavía? Vamos a ver entonces, exacto, vamos a ver si estamos, no, parece que nosotros usamos este reloj, vamos a ver cómo están. Vamos a ver, señoras y señores, bueno, me pasan la voz por ahí, amigas, a mí me pasan la voz por ahí, porque acá estamos recibiendo todas las llamadas también, todas las notas que nos están llegando de diferentes partes del mundo. Es Radio Liga, amigas, amigos, señoras y señores, ahora sí, señoras y señores, vamos a recibir. Bienvenido, bienvenido 2021, señoras y señores. Bienvenido 2021 aquí en Radio Link con todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Feliz año, amigos. Feliz año en todo el mundo. Nos escribe don Arturo Moreno Carrera. Dice feliz año, Felipe, Carlos y familia, para toda la gente de Líder. Nos escribe Luzmila Andrés. Feliz año a Radio Líder de Chancay. Muchos éxitos para ustedes. Gracias y feliz año también para ustedes. Gracias, Arturo. Un abrazo para ti también. Un gran amigo, un gran deportista, periodista deportivo en todo nuestro cuadro. Escuchamos, amigos, amigos, escuchamos. Vamos a ver. ¡Nace el niño! ¡Nace el nuevo año, amigas, amigos! ¡Nace el nuevo año! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! Muy gritón, ¿eh? Señoras y señores, ¡nace el nuevo año aquí en Radio Líder Chancay, Perú! Y ahora sí, amigas, amigos, ya escuchamos, ya llegó el nuevo año, ya llegó el nuevo año y vamos, ya comenzó, ya con su bastón, se va el año viejo, ¿eh? Con su bastón y en la mano, lento, caminando lento, pensando mucho en todos los problemas que ha tenido, se va el año viejo, señoras y señores. Despedimos, ya a distancia vemos al año viejo, ¿eh? A distancia lo vemos el año viejo, ahí lento, vemos caminando con su bastón el año viejo. Lo escuchamos, a ver, vamos a ver si escuchamos. Ay, caramba, muchacho, a pesar de mis 150 años que llevo encima, yo también escucho Radio Líder 90.1 FM Estéreo, porque me hace mover el esqueleto, caramba. Gracias, adiós. Adiós año 2020. Todo el mundo te va a recordar, ¿no? Todo el mundo te va a recordar por todo lo que hemos pasado durante este año que ya se va. Amigos, ya llegó el nuevo año. Ya está con nosotros ahora. ¡Adiós!
dónde se irá el año viejo, ¿no? ¿Por dónde irá a caminar ahora? ¿A dónde irá a llegar? ¿No? ¿A dónde irá? Mientras nosotros aquí, a disfrutar, amigos, a recibir este nuevo año con música en Líder, señoras y señores. ¡Feliz año, señoras! ¡Feliz año, señor! ¡Aplausos! ¡Ahí está el nuevo año! Presentamos el programa titulado Año Nuevo, Vida Nueva. Hoy día todo es nuevo. Estamos en una era de novedades. Todo funciona en base al binomio nuevo-juventud. La radiodifusión, los periódicos, la televisión supervalorizan todo lo que significa juventud, novedad. Los más diversos productos acompañan sus marcas con las palabras nuevo y joven. Todo avanza, todo marcha hacia adelante. Hasta se habla de una iglesia nueva. Y sin embargo, en este mundo de novedades hay algo muy antiguo que se renueva siempre.